abrazo cordial, no en la selección de Australia, no en la selección de Noruega, ellos son de Andes. Un abrazo, bienvenidos todos, pues hoy tenemos el equipo de Andes y como hay un chico de la comunidad de Cristianía, sí, voy a saludar, como saludan allá, San Kiusma. San Kiusma. San Kiusma. Quiere decir buenas noches. Bueno, un abrazo cordial. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? Camilo, buenas noches. Yamil, buenas noches. A los chicos de Andes, buenas noches. Bienvenidos a este espacio, al Festival de Festivales, que es para todos ustedes, para las familias, para que los vean en sus casas y para que hagamos un recuento muy completo de todo lo que ha pasado en esta fiesta que se vive por la pantalla de Teleantioquia TV en grande. ¿Qué tal, Yamil? Camilo, buenas noches a Diego Sandoval, también a todo el equipo de la selección de Suecia. Gracias por acompañarnos también acá. Y hoy a felicitarlos porque remontaron un difícil partido, estaban perdiendo y lo alcanzaron a remontar 3-2. Camilo, hoy comenzó las actividades del baby tenis de campo y cerramos la actividad, se cerró el telón del Festival de Ajedrez. Qué bueno, cómo no. Pues vamos a saludar, primero hay que saludar a las personas, eso siempre hay que hacerlo. Doctor Hernán Monsalvo, mi respeto, Hernán es un técnico de 27 años. Bienvenido y gracias. Camilo, muchas gracias a todo el equipo de Teleantioquia, mil gracias por esta oportunidad para dirigirnos a todo el suroeste, especialmente a nuestro municipio, la capital del suroeste, Andes, a ese alcalde que ahora le está apuntando al deporte en todo sentido, ya está pretendiendo de que tengamos 5 deportes en este festival de festivales. Eso va a ser muy importante para todo el suroeste y creo, Camilo, que va a ser una realidad y este trabajo que estamos haciendo tan hermoso con todo este grupo de niños, que siga hacia adelante. Va a seguir, seguramente va a seguir. Ya vamos a comenzar aquellos saludos de sus respectivas familias, los monos. Vamos, señoras y señores, con lo que pasó hoy en el Pony del Fútbol Festival. De festivales. Bueno, ese es el partido entre las Américas de Sincelejo y la Arboleda La Esperanza. Quedó 3-0, ganó el equipo de la Arboleda La Esperanza. Primer gol de Laura Gallego Patiño. Segundo gol de Laura Gallego Patiño también, que es la capitana de este equipo. Y en el tercer gol, ella hace el pase y Sofía Barrientos define a la salida de la portera. Al palo izquierdo le definió muy bien. Vamos con el partido de San José La Ceja y Millonarios. Millonarios, el primer gol de Jairo Andrés Londoño. Se anticipó al arquero y metió gol de cabeza. Después pase largo y Jonathan Alexis Mena define también a la salida del portero, que no pudo hacer nada. Y el descuento del equipo de La Ceja de penal de Danilo López al minuto 45. Así quedó el partido 2-1. Vamos al partido de Villanorte, Popayán y los Almendros de Yopal. El primer gol de Juan David Lugo al minuto 4, apenas empezaba el juego. Después se fue más arriba Popayán en el marcador, minuto 15, este gol de Byron Esteban Lazo. Ahí marcaba el 2-0 para su equipo. Después, minuto 30, Carlos Adrián Ocoró, golazo, Camilo. Se sacó a cuántos entrando ahí al área, 3-0 ganaba el equipo de Popayán. Este es el gol, el 3-2 del equipo de Yopal, el 3-1 por errores técnicos no lo tenemos, pero 3-2 quedó este partido. Y este es el juego de los chicos que tenemos aquí invitados. Inder Medellín, primer gol de Juan Esteban Incapié al minuto 5, al minuto 27 Daniel Ruiz, mire qué golazo, Camilo, los bañó a todos. Y después llegó la reacción de los monos que tenemos invitados en este programa, Alejandro Chalarca, primer gol. Alejandro Chalarca, segundo gol. Qué bien. De cabeza los dos. Y se ganó la comida hoy. Y al minuto 60, jugada colectiva, ya se estaba acabando el partido. Y adivine quién lo metió. Chalarca. Alejandro Chalarca. Qué bien. Le sacaron canas en el primer tiempo al profe Hernán. Y en el segundo, pues hombre, se quedó muy bien. Hombre, un aplauso para el goleador. Camilo, y sabe bailar muy bien. ¿Sí? Pasamos el micrófono a donde está el goleador. Goleador, ¿cuántos años tiene usted, hermano? 11. 11. ¿La primera vez que hace 3 o ya había hecho tripleta? No, es primera vez que hago tripleta. ¿Usted sabe que cuando uno hace tripleta se lleva el balón? ¿Se lo dejaron llevar, no? Sí, ellos. Ah, eso sí. Uy, porque ya, bueno, no, claro, es una norma universal. María. No está escrita en ningún reglamento, pero se volvió una costumbre. Quien hace 3 goles, se lo lleva. ¿Y se lo van a firmar sus compañeros o qué va a pasar? Bueno, sí, gracias al apoyo de ellos, yo pude hacer 3 goles. Y bueno, gracias a Dios, pudimos sacar el partido adelante. Claro. ¿Cómo sentiste esos goles? ¿Cuál te gustó más? No, pero primero más? Que los vaya viendo, porque es que ese paso es importante en la medida en que vaya viendo los goles y los vaya comentando. Y la temperatura que estaba haciendo Camilo en la cancha, Marta, yo creo que estábamos llegando casi a los 30. Bueno, viene primero. A ver, aquí mi llave, ¿cómo fue ahí? Bueno, me dieron solo en la marca.
gracias a Dios, le la peiné con la cabeza y se fue adentro. Ya. Está la celebración, mire. A ver, un bailadito chévere. Ay, ahí. Qué sabor, ¿no? Van a preparar. Hernández también bailan, hermano. ¿Usted piensa que no bailaba? Como claro que sí. Vamos a ver el segundo. En el recuadro es el anotador que hoy se llevó el balón, el de los tres. Viene otro. ¿Ese es la repetición o es el mismo? El otro, tiro de esquina. Ah, es el otro. Del otro, pero otra cancha ya. Se fue de cabezazo en los dos. Sí. Qué bien, hermano. ¿Usted fue encabeceador o le llegaron, la pelota le cayó allá? ¿Cómo es? No, pues yo la busqué y también me dieron solo y gracias a Dios la pude meter allá. Este tercero es muy bueno. ¿Usted es zurdo? No, derecho. Pero mire cómo transporta la pelota y después cambia de pierna. Qué bien, lo felicito. Bueno, ¿cómo se llama su papá? Javier Alexander Chalarca. ¿Y su mamá? Noreli Jiménez. Está feliz. ¿Y a quién admirás en el fútbol? ¿A quién seguís? Cristiano Ronaldo. ¿Quieres ser como él? Sí, está bien, cada uno tiene pero Ronaldo no es mono, entonces, ¿qué hacemos ahí? A cualquier momento Ronaldo lo ve, comienza tres goles y se tiñe el pelo. Bueno, ¿qué tal si los saludamos a todos? Ya hay micrófono para allá arriba, ¿por dónde vamos a empezar? Para que tengan derecho, por allá pasemos. Ve, profe, salude usted también, porque aunque no se teñió el pelo, usted también tiene derecho. Sí, buenas noches, yo soy el asistente técnico, estoy acompañando al equipo en la dirección ahí en la Marte, porque el compañero no puede, porque está sancionado. Correcto. Los saludos sí son más rápidos para que nos alcance y no nos da tiempo. Me llamo San Camilo Castaño y soy el número 18 y ganamos ese partido que es posible. Me llamo Juan Pablo de Río Díaz, soy el número 11. Sí, gracias a Dios pudimos ganar el partido. Mi nombre es Héctor Manuel Guzmán Pérez, soy el número 1 y gracias a Dios por ganar ese partido. Mi nombre es Emanuel Ramírez Montoya y le doy gracias a Dios por ganar este partido. Mi nombre es Juan Andrés Mesospina, juego de central con el número 17 y le pido al Señor que nos siga ayudando. Aquí está el hombre de un saludo para la gente de Cristalía. Saludos, Llavería. Hola. Por el micrófono. Salúdense el lenguaje. ¿Usted o ya se le olvidó hablar su dialecto? No. Salude pues en su dialecto. Las dos, como quiera. Una manima, nada pare, de mamabuma, mamua, mi mentira. Bien, le entendimos perfecto. Un aplauso. Bien, bien, bien. Ahorita seguimos con los demás. Hagamos una cosa así, quedamos ahí, quedamos en ti. En tu momento llegamos. Vamos a hacer una cosita rapidita aquí para poder contarle a la gente qué pasó en el día de hoy. Claro que sí, Camilo. Se disputaron 5 deportes, incluyendo el fútbol, en este festival de festivales. Y vamos a repasar algunas de las imágenes y dar algunos detalles de lo que aconteció en la jornada de hoy. Y comenzamos con la actividad del tenis de campo, el baby tenis de campo en el complejo tenístico Carlos J. Chavarría, la unidad deportiva Atanasio Girardot. Se disputó la primera jornada de la segunda edición del baby tenis de campo. Participan 123 deportistas, 48 niñas y 75 niños de los departamentos de Antioquia, Sucre y Atlántico. Este certamen se extenderá hasta el próximo sábado. Las competencias iniciaron a las 8:30 de la mañana con la primera ronda de la categoría 10 años en ambas ramas en la modalidad sencillos. La categoría 12 años está dividida en dos segmentos para deportistas que hacen parte del ranking nacional y para aquellos que no hacen parte de ese escalafón. Cambiamos al baby voleibol en el cierre de la sexta jornada de competencias del voleibol en el Coliseo Yetzi Santos. Quedaron listos los equipos que disputarán la fase semifinal. Los grupos femeninos en la categoría mini quedaron conformados con Skumer, Saba Volley, Club Potros y Ponis Club. En el grupo 1, los equipos masculinos que clasificaron fueron Tuluá, Urabá, Roldanillo y Envigado. Y en la rama masculina, es decir, vamos a ver compromisos muy interesantes entre Tuluá, Urabá, Roldanillo versus Envigado, Tuluá, Roldanillo, Envigado versus Urabá, Urabá, Roldanillo y Tuluá, Envigado, clásicos que vamos a ver en la jornada de mañana. Festival de baloncesto, en la cuarta jornada en la fase clasificatoria del Festival Baloncesto, se registraron enfrentamientos importantes entre equipos invictos para definir las primeras posiciones de los grupos. El duelo más destacado lo jugaron Inder, Envigado y La Ceja por el grupo A masculino. La victoria fue para el quinteto envigadeño, que se quedó con el liderato de su zona. Otros elencos invictos son Santo Domingo y Adida por el grupo C en la rama femenina y Leones
de Sopó, Cundinamarca, terminaron con el invicto del Peñol. Fueron partidos con marcadores parejos. Se han definido casi el 70% de los equipos clasificados a los octavos de final. Y cerramos con el Festival de Ajedrez. Y hoy con los comentarios. A propósito del señor gobernador, que hay una noticia. Van a realizarse juegos intercolegiados de ajedrez para darle más cabida y que los colegios en el departamento tengan la posibilidad de estar constantemente y una muy buena selección para el próximo año. Claro que sí, Camilo, en la categoría sub-11, en la rama femenina, fue dominada por la niña Ana Sofía Quintero del Club Titanes, y en la rama masculina se impuso Juan Alejandro León, adscrito al Club de la Liga, ganadores con todas las partidas a su favor. La categoría sub-13 tuvo definición en la rama masculina con una partida bastante extensa que alcanzó más de las 2 horas y media de duración. Gracias. Hay que contar que la Junta Directiva de la Liga está proponiéndole a la gente del Inter que el escenario se llame Luis Pérez Gutiérrez, como homenaje a quien creó ese escenario y quien le hace fuerza al ajedrez. ¿Dónde nos quedamos con los saludos rápidos que quiera comerciales? Comience, mi llave. Mi nombre es Mateo Carmona Vázquez, juego volante mixto, tengo el número 13. Le doy gracias a Dios por seguirnos ayudando en este tramo que es la ponifútbol. ¿Sigue? Soy Juan José Taborda y soy el número 15 y gracias a Dios pudimos ganar. Buenas noches, mi nombre es Samuel Restrepo. Yo soy el preparador físico de los muchachos y le doy gracias a Dios porque tiene la oportunidad que ellos estén acá jugando en este festival. Salude, profe. Buenas noches a ustedes los que están acá presentes. Mi nombre es Santiago Restrepo, hago parte del cuerpo técnico de Andes y nuevamente le agradezco pues la oportunidad de compartir acá con nuestros monos. Aquí paramos, ya seguimos con los monos, porque hoy hubo detalles interesantes con el señor gobernador que nos acompañó en el comentario de la primera vez en el mundo que se transmite ajedrez por televisión. Y gracias por la recepción de este producto de hoy. Y qué bueno que hayan acogido el ajedrez, del cual yo tengo tan buenos recuerdos, y que ayuda tanto a que los niños crezcan, que respeten las normas, que no violen ninguna regla, que cojan disciplina, que sepan concentrarse, etc. A terminar con los saludos, porque está la mamá y el papá de los que faltan y esto, y mis hijos, que aquí vamos, comenzamos. Me llamo Juan Esteban Echavarría, soy refuerzo de Jericó y juego de volante stop. ¿Usted es tiñón o el pelo es natural? Matín. Ah, ya, sigamos. Mi nombre es Juan Sebastián Echeverry, soy un refuerzo de Concordia y soy el número 14 y juego de volante. Qué bien. ¿Se come bien en Concordia? ¿Mejor que en Andes o qué? Sigamos. Mi nombre es Andrés Felipe Garcés Gómez, tengo el número 2 y juego de central, volante de primera y delantero. Qué bien. Bueno, mi nombre es Juan Álvaro Grisales, tengo el número 9 y juego volante de marca. Mi nombre es José Fernando Acosta, tengo el número 6 y juego de lateral. Mi nombre es John Alexander Bolívar, juego de volante izquierdo, tengo el número 5. Buenas noches. Mi nombre es Mateo Villagallego, juego de tres posiciones, que es lateral, volante y delantero, y tengo el número 2. Buenas noches, me llamo Santiago Osorio, juego de lateral, y le pido gracias, le quiero dar gracias a Dios por dejarnos ganar este partido. Bueno, mi nombre es Alejandro Chalarca Jiménez, soy el número 10, el capitán. Le agradezco a Dios porque nos ha dado todo y gracias a Dios pudimos sacar el equipo adelante. Mi nombre es Santiago Espinosa, soy utilero y gracias a Dios ganamos el partido. Utilero, vea, papá, bacano que le den trabajo a la gente joven. Bueno, comienza el béisbol, ¿no? Comienza el BMX mañana. Comienza. Tendremos 7 deportes, siete Camilo. Deportes, sí, pero vamos a mostrar béisbol porque llegaron los mexicanos. Entonces, estamos a la expectativa de estos. Veamos esta nota. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! Al lado de Samuel Berizaldi, un tenista de tan solo 11 años, siempre está su madre, Janet, la encargada de llevar la cuenta de los sets en cada partido. Sufre con cada punto.
y yo jugué con la selección Antioquia y la selección Colombia baloncesto. Soy una mujer muy competitiva, entonces me cuesta mucho simular las derrotas, pero en ese proceso estamos también de aprendizaje con nuestro hijo. Lo hace a uno vibrar y vivir de nuevo como todas esas emociones que trae el deporte. Pese a la enfermedad que padecen los huesos de crecimiento desacelerado que se evidencia en las coyunturas y por la cual ha estado reiterativamente hospitalizado, Samuel continúa con el sueño de ser un tenista profesional. Un deporte muy competitivo y uno tiene mucha capacidad física. En la cancha la palabra de Samuel es concentración. Analiza cada movimiento del contrincante. Juega desde hace 4 años. Tanto él como su mamá aprendieron que disfrutar es el mejor premio en este festival de festivales. Nos da una lección de vida el niño, con dificultades ahí. Los deportistas paralímpicos, los deportistas con dificultades nos dan una lección que se puede hacer deporte. ¿Quién es el que baila de las figuras que usted tiene, profe? Tenemos, o sea, Chalarca. Chalarca baila. Venga, parcero, acompañémoslo con las palmas. Muy bien. Hay que reunir. ¿Usted tiene novia, no? Ah, no, porque yo pregunté de pronto era por ahí de Urabá. No lo tenía. Pero va a conseguir después de que salga el programa. ¿Será? Sí. Y con 3 goles. Ay, Mario. Profe, ¿la mayoría aguantan para el otro ponifútbol? ¿Si clasifican o...? Tenemos 3 del año entrante. Tenemos 3 niños que aguantan para este ponifútbol. 3. Pero en Andes ya tenemos un grupo de escolares de 20 niños preparados ya para este año. Qué bien, hombre. Eso es muy importante. Siempre lo preguntamos porque como las edades van quitando la posibilidad de que se repitan algunos jugadores. Ustedes han tenido un proceso largo y han asistido a muchas veces a la final del Festival de Festivales y siempre, pues también todos monos, pero han tenido un proceso de muchos años y que les ha dado la alegría de estar en esta fiesta. Claro, sí. Esa es una oportunidad que se nos ha dado en el suroeste y en estos momentos, de todos los municipios, es el municipio que más ha venido a la ciudad de Medellín. Ya tenemos que el compañero Alejandro Chalarca, ya está fichado por el Envigado y yo creo que este año nos va a quedar estudiando y entrenando con el Envigado Fútbol Club. Bella, hay una noticia. Chalarca, el que hizo los goles hoy, se queda con el equipo de la Camilo, y el profesor ha tenido 17 participaciones en la fase final del ponifútbol. El mejor puesto de este equipo en la historia ha sido un tercer puesto en el 2002 que le ganaron Atlético Nacional. Muy bueno. ¿La programación de mañana ya la tenemos prevista? Sí, señor. Arrancan 4 deportes. Tenis de campo, BMX por ritmo y fútbol de salón. Tenis de campo desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana la tercera ronda y con niños de 12 años. Y los juegos correspondientes a la cuarta ronda se realizan desde las 2 de la tarde en el complejo tenístico Carlos J. Chavarría. Esta es la segunda jornada del tenis de campo. BMX debuta, así como el ajedrez, desde las 10 de la mañana. Habrá congreso técnico a las 9 y 15. A las 10 de la mañana arrancan las competencias en la pista Antonio Roldán Betancur, la que fue reformada para el Mundial del año pasado. Programación de porrismo con la Hip Hop Mini Única a las 2 de la tarde y tenemos la transmisión de Teleantioquia desde las 2 hasta las 5 en el Coliseo de Combates. Tenemos fútbol de salón. La primera jornada de fase de grupos inicia el compromiso con el Colegio Modelo de Cartagena ante Santa Fe de Antioquia desde las 7 y 30 de la mañana y la programación hasta las 8 y 30 de la noche. La propuesta para mañana, así como aceptaron la propuesta o el cubrimiento hoy que hicimos de ajedrez y le agradecemos inmensamente, la propuesta para mañana es fantástica. El porrismo es algo que súper, súper llamativo y hay una variedad en la disciplina de estas niñas que nos hacen unas coreografías magníficas. Es muy visual, en Estados Unidos se hacen concursos solamente de porrismo y transmitidos por televisión, con competencias entre universidades, entre los colegios, es mucho espectáculo y esperamos así también que todos los chicos y chicas de la ciudad y del departamento que están metidos en esta disciplina deportiva nos den lo mejor mañana. ¿Ustedes tienen una porra? ¿Tienen algún canto especial? ¿O no? ¿No lo han hecho? Van preparándolo para el partido que sigue. Vamos a ver ahora sí las imágenes del béisbol que viene también con un equipo mexicano que tiene antioqueños en ese equipo. Los pies tienen que estar paralelos. Esta puntica pónmela aquí. Muy bien. Un poquitico más así, ligero, que tienen que estar paralelos. Listo. Así, dóblame las rodillas un poquito. Recuerdas que cuando vas a hacer el swing, vas a girar este pie y la cintura y le vas a pegar a la bola. Pégale a la bola ahí. Eso. No te me agaches tanto ni te vas para adelante. Con paciencia, diariamente César Escobar enseña a niños como Jerónimo a jugar béisbol.
potros. Su equipo no estará este año en el Festival de Festivales, pero tres de sus mejores representantes intentarán un home run con Olmeca, el equipo mexicano que viene a defender el título de 2016. Invitados por el entrenador de la Liga Olmeca, José Luis González, a conformar una especie de refuerzos en el equipo de México. La idea como tal de esa integración es poder que estos muchachos empiecen a tener más oportunidades en el ámbito del béisbol y poder hacer una integración cultural en donde creo que nos podemos enriquecer todos de esa, yo digo que es un compartir deportivo y de conocimiento. Los elegidos son Tomás, Samir e Isabela, esta última de 9 años de edad. Para ella jugar con hombres le exige aún más, es la más juiciosa de su equipo. Ey, porque es la única que está recogiendo bolas es Isabel. ¿Fácil o difícil? Difícil. ¿Es difícil? Sí. ¿Y por qué crees que es difícil? Porque ellos tienen más fuerza. Me fue bien, me pusieron a jugar mucho, batié. Y este año vengo a ser campeón. En el Diamante de Béisbol Luis Alberto Villegas, más de 300 niños y niñas darán lo mejor de sí. Y aunque quieren ganar y competir, lo más importante siempre será disfrutar en la arena. ¿Ustedes practican otro deporte diferente al fútbol? ¿Béisbol? No, ninguno. ¿Qué otro deporte les gusta? Fútbol, solo fútbol. Sí. Comen fútbol en Andes, viven de fútbol en Andes y hasta en cristianía. Sí, muy bueno, no, muy rico la participación del chico. ¿Cómo llegaste tú al equipo? ¿Cómo llegó ese proceso para que hicieras parte del equipo de Andes? Pues tener un micrófono ahí al hombre, gracias. Cuéntele, ¿cómo hicieron para que llegara a jugar? ¿Fueron a hablar con tu papá, tu mamá para que le dieran permiso? ¿Qué pasó? ¿O te presentaste a los entrenamientos? ¿Cómo fue? Sí, me presenté. Pero hable por el micrófono, mi llave. Me presenté a los entrenamientos. ¿Y pasó? Sí. Facilito. Profe, ¿de qué lo pone a jugar? Lateral izquierdo. ¿Y bien? Sí, lo hace bien. Qué bien. Él desafortunadamente estuvo muy nervioso, hubo que cambiarlo porque él ya me había manifestado que se sentía un poco nervioso para ese partido. ¿Cuál es la fortaleza de ustedes, profe, en el equipo? Porque ahora vienen partidos muy importantes. Sí, yo creo que es la unión que hay en el grupo. Uh-huh. Sí, son niños muy unidos, muy respetuosos. Siempre en la ciudad de Medellín ha marcado la diferencia por la cultura que dejan en la ciudad, dejan un buen mensaje a todo lugar donde llegan. Son muy, muy apreciados en la ciudad de Medellín. El niño que viene para Envigado, el goleador, ¿cómo hacen? ¿Firman un documento? ¿La familia se viene a vivir acá o cómo hacen con él? Él tiene la abuela que vive acá en Medellín, entonces va a vivir con la abuela. Qué bien. Mire, primer negocio que se hace. Camilo, y a propósito de Andes, en el grupo de donde están marchan segundos, con 3 puntos con la victoria de hoy. El equipo de Popayán lidera con 6, Inder Medellín y Yopal tienen de a un puntico, están en zona de clasificación. ¿Cuál es el equipo más fuerte, profe, que ha visto? A mí me ha parecido un muy buen equipo, la Nubia. La Nubia, que maneja al profesor Sánchez. Profesor Juan Carlos Sánchez, sí, señor. El hijo, pues, porque él dice que él es asistente. Y el equipo de Fátima también es un equipo muy fuerte, muy poderoso. ¿Ustedes pueden ser la sorpresa de pronto o no? De pronto. Bueno, en el fútbol nada está escrito. Bueno, nos vamos. Un agradecimiento, profe. Muchachos, muchas gracias a ustedes. Le vamos a dar un aplauso a ustedes. Porque ya son... Muchas gracias. Al goleador, felicitaciones. Ya tiene contrato con el Envigado. Sí. De mañana, una buena escuela. Una buena escuela. Tati Balbín nos coordina nuestro espacio de resumen. ¿Qué nos queda? Mañana nos vemos en Porrismo. Mañana tenemos Porrismo y resumen también de 8-12 partidos más la inauguración a la 1:30 en el Coliseo de Balonmano. ¿Cuántos goles hasta el momento ha habido en el fútbol del festival? Ojo a la cifra, 110 goles en total sumando femenino y masculino, 48 goles femenino y 67 masculino. Y hay 5 equipos que han ganado sus 2 partidos. Bien, señor, mañana los esperamos. ¿A qué hora de la transmisión mañana comenzamos? 2 de la tarde. 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde con Porrismo y todos los otros deportes que están programados. Y a ustedes a las 8 de la noche aquí en el resumen. Chao, muchas gracias.